Familiares y amigos de Luciano Arruga hicieron una radio abierta para reclamar justicia por Luciano Arruga, quien está desaparecido desde hace 4 años, y además culpan a 8 policías bonaerenses por este hecho. Luciano Arruga está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Lo que hacemos todos los sábados en general en la radio abierta es tratar de comunicarnos con otros familiares de víctimas que están en situaciones parecidas, por ahí que no tienen tanta repercusión como es el caso de Luciano. Hoy la idea es salir en vivo con 2 festivales que están haciendo en 2 lugares distintos contra el gatillo fácil, hacer entrevistas por teléfono, van a venir también los compañeros de Hijos Zona Oeste y vamos como a actualizar un poco la situación de la causa por la desaparición de Luciano. Justamente, ¿en qué estado está la causa? La causa figura como averiguación de paradero, esa es la carátula que tiene. Nosotros creemos que es urgente el cambio de desaparición forzada de persona, porque si la causa figura como averiguación de paradero, la justicia no busca responsables, digamos, por esta desaparición. Los 8 policías que estaban de turno en el destacamento la noche que Luciano desaparece están libres, trabajando en funciones en distintas comisarías del conurbano. ¿Cuál es la respuesta de la justicia? La respuesta de la justicia es que no es suficiente prueba para determinar, digamos, los hechos delictivos que cometen estos policías. El hecho de que los perros hayan reaccionado de forma positiva ante el ADN de Luciano en el destacamento, en un patrullero, en un descampado de la zona. Tampoco es suficiente que todos testigos hayan visto cómo torturaban a Luciano aquella noche en el destacamento, con lo cual digamos, la respuesta de la justicia, a nuestro entender, es absolutamente precaria. Realizamos